¿Qué tal? Soy Andrés Leiva. Mi empresa se llama Good. Es una agencia de branding y marketing digital. Justo la pandemia me ayudó a mí y a mi amigo a hacer el negocio, ¿no? Porque, a constituirlo. Fue justo el mes pasado que ya está constituido. Todo se realizó virtualmente, semi-virtual. Nosotros ya teníamos la idea desde el año pasado. Cada uno trabajaba por su cuenta, por recibos de honorarios. Pero ahora, nada, nos pusimos firmes y empezamos, ¿no? Ya tenemos la agencia, tenemos nuestros primeros clientes. Y nada, en eso estamos, ¿no? La pandemia ha afectado bastante. Por ejemplo, el tema de las reuniones ahora es por Zoom o por Google Meets. Y es un poco más difícil presentar tu idea, ¿no? Creo que es un gran desafío para todos, tanto Claro. los que venden productos como los que tienen servicios, ¿no? Algunos deben reinventarse, buscar otras formas de cómo llegar a sus clientes, pero el peruano es chambeador. Así que, como bien dijeron al principio, ¿no? Somos los emprendedores los que vamos a sacar adelante el Perú. Así es, eso es cierto. Andrés, y cuéntame. Lo que quiero saber es, a veces las personas como Giovanna o como Julio que están empezando una empresa no tienen idea cómo marketearse. ¿Cómo les podrías hablar a los jóvenes y no tan jóvenes que están empezando con un emprendimiento y que no saben cómo es el camino para marketearse bien, para poder hacer su marca un poco conocida y que la gente obviamente les compre, que es lo que todo el mundo quiere? Lo mejor, primero, es un tema de investigación. Tienes que investigar el mercado, la competencia, ver cómo trabajan ellos y cómo te puedes diferenciar de ellos, ¿no? De repente, cierta competencia puede estar flaqueando en algo, entonces tú puedes dar un paso adelante sobre eso, ¿no? Y darte a conocer, ¿no? Eso es súper Quiere, ¿no? necesario. Una investigación, hacer una estrategia, conocer bien a tu cliente, a quién te vas a dirigir, saber qué es lo que hace y cómo llegar a él, ¿no? A veces se piensa de que invertir en redes es caro y que no tienen cómo medirlo, que no saben si en verdad se estaba utilizando bien. Y me ha pasado que también hay chicos que dicen, no, no, pero no lo voy a pagar a nadie porque yo solito puedo invertir en Facebook, yo la voy a hacer. Y los pobres invierten, pero no tienen ni idea cómo invertir, porque no es meterle plata y decir, ay, que me salga bien, que me salga bien. Así no funciona la cosa. Exacto. Ahora, Andrés, ¿cómo Exacto, hacer sí. ¿cómo Lo se que dices, hace eso? claro, ¿cómo se marca la diferencia? ¿En qué momento? ¿Una palabra, un símbolo, un eslogan? O sea, ¿cómo? A ver, aconséjanos algo. Porque de verdad que ese es el punto de que puede llevar al éxito en Claro. muchos casos. Lo mejor del mundo digital es que todo es medible. Tú puedes saber exactamente todo, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, la publicidad. Facebook a veces te lo pone muy fácil, ¿no? Pon la plata, listo, ya. Pero es un poco más complejo eso, ¿no? La foto tiene que ser llamativo, el texto tiene que ser llamativo, tienes que segmentar muy bien al público. Por edades, por zonas. No es lo mismo que brindes servicios en Lima, pero al final saques la publicidad para todo el Perú, ¿no? Estás desperdiciando plata. Entonces, no es tan fácil como uno piensa. Y además, uno tiene que estar optimizando a diario, ¿no? Ver si está funcionando, si cierta publicidad está que funciona o no. Si no funciona, la descartas, pones otra. Es un tema de jugar con eso también. O sea, ensayo y error. Digamos, Vas tiene ensayando, un poco error, de vas ensayo y error, enmendando. sí. Hasta ¿Sí? que ya encuentras el punto y ya con todo le vas, ¿no? Si sabes que una publicidad te está funcionando muy bien, metes más dinero, ¿no? Porque sabes que te van a escribir más personas. Claro. Y a un Pero precio bajo. Digamos que son siempre, son una especie de ola, no se queda, digamos, por siempre.
salvo excepciones, ¿verdad? O sea, hay cosas que la gente lo ve como una ola, como una tendencia, pero el creativo, en este caso la empresa tuya, va avanzando la ola y ustedes están ya, digamos, generando otra estrategia para salir, digamos, a reemplazar a la que en algún momento va a empezar a bajar su nivel de aceptación. ¿Es así? Correcto. De hecho, uno tiene que pensar a futuro. No solamente tienes que ver la estrategia del momento, sino de los próximos meses, ¿no? Por ejemplo, Google te da una herramienta para ver en el tema de búsquedas, por decirles un ejemplo, tú puedes ver en el próximo mes o los próximos meses cómo va a cambiar la curva, ¿no? De repente puede subir, puede bajar, ya sabes que por ahí no tienes que invertir, tienes que invertir por acá. Entonces, las herramientas digitales son muy buenas si las conoces. Ajá. Sí, si las desconoces, entonces te pueden mandar al desvío, ¿cierto? Que es verdad. Y ahí viene el desánimo. Claro, y ahí viene el desánimo, Andrés, de muchos emprendedores donde dicen, no, es que Facebook no me sirve. No, no es que no te sirva, es que no conoces la herramienta, que es distinto. ¿No? Igualito Instagram, ¿no? Igual todas, o sea, la herramienta puede estar ahí, pero si no sabes utilizar un martillo para clavar un clavito, clavas el dedo, te chancas el dedo y no vas a lograr clavar el clavito. Pasa exactamente lo mismo, pero que es verdad, pasa exactamente lo mismo con las herramientas digitales y es aún más complejo porque pensamos que es la primera cara de Facebook o la primera cara de Instagram, donde dice invierte aquí o invierte acá y piensas de que así lo puedes hacer. Entonces, hay un tema ahí un poquito más elaborado. Claro, y hay mucha gente, Jenny y Andrés, que cree que tomo la foto al producto, lo subo al Facebook y ya mañana, más tarde, me van a llamar para comprar mi producto. Y como no lo llaman para preguntar, y a veces ni su familia le pone un like, entonces dice, esto no funciona. Y la verdad es que pues es un tema que acaba de decir Andrés, un poco que hay que saber a qué público uno quiere dirigirse, y eso significa tener pues por lo menos conocimiento de las herramientas y asesorarse de alguien que conoce para ayudarnos a identificar el mercado a la que queremos dirigirnos con el producto que tenemos. O sea, no es lo mismo para todos. O sea, claro. No todos compran ferretería, ni todos compran alimentos, ni todos compran ropa, prendas de vestir. Entonces, un poco segmentar, eso es importante, sí, ciertamente. Andrés, ¿y tú cómo te diferencias de tu competencia? Porque, si tú eres el experto, ¿cómo le haces? ¿Cómo tú te diferencias de los demás que ofrecen lo mismo o cosas similares a ti para el mercado? ¿Cómo tú como empresa, cómo te diferencias? Bueno, de hecho, en la empresa somos dos personas. Yo estoy encargado de todo el tema de marketing. Se puede decir que la parte analítica. Y tengo a mi mejor amigo, socio, que ve todo el lado creativo, ¿no? Entonces, somos dos personas que si bien estamos en el mismo rubro de publicidad, vemos cosas distintas, ¿no? Yo estoy más ligado a lo que es marketing, a lo que es ventas, a lo que es publicidad. Mi amigo está más ligado a lo que es diseño, creatividad, creación de marca. Entonces, es un trabajo complementario que tenemos, ¿no? Si alguien me pide algo para redes sociales, yo veo la parte de estrategia, mi amigo ve toda la parte de creatividad, entonces es un conocimiento combinado, ¿no? Porque hay agencias que de repente son solamente creativos, pero les falta la parte de estrategia, ¿no? O es una agencia solamente de marketing, pero no manejan tema de arte, tema de diseño, ¿no? Es importante. Entonces, esa es nuestra gran diferencia. Es relevante. Es relevante, Andrés, Jenny. Hoy día yo recibí una llamada de una agencia y luego me enviaron como 5 o 6 mensajes seguiditos que queremos reunirnos y queremos ya. Digo, yo ando con la agenda complicada. Puede ser la próxima semana, pero mándame una ayuda de qué es lo que me quieres proponer. Claro, como saben que Compyme tiene un arrastre con organizaciones y bueno, estamos creciendo en todo el país y ahora en el exterior. Entonces, hay base, digamos, de miles de personas, ¿no? O sea, articuladas.
Pero no es así, o sea, no me vendas por la prisa, véndeme por la diferencia, por lo que preguntaba Jenny. Yo quiero una señal, que me digas, entra a mi página o entra a mi red y mira mi diferencia. Y en todo caso, ahí tengo el testimonio de la empresa A o B, que va a decir cómo lo tomamos nosotros y en qué condiciones se encuentra. El logo, la presentación de su empaque, si tuviesen empaques, el eslogan, el mensaje, incluso hasta el mismo mensaje que a veces se escribe, ¿no? Influye. La foto más el mensajito no influye. Entonces, Andrés, importante, sigue para adelante. Muy buena, digamos, dupla, creativo, vendedor. Muchas gracias. Esa es clave, definitivamente. Tú llevas la información, el otro te escucha. Yo tenía un amigo dibujante, pues estoy hablando hace años atrás, cuando trabajaba en una transnacional, pero nosotros estábamos en la reunión, en la sesión hablando, y él estaba con su lápiz, estoy hablando ya hace varios años, estaba con su lápiz generando el dibujo, el arte, era en ese entonces, y decía, este es el creativo. O sea, a la palabra lo convierte en imagen. A la imagen le da voz. O sea, esa es la parte que va a vender, el valor que marque la diferencia. Ahí está la clave. Así es. Bueno, Andrés, perfecto. Te agradecemos. Andrés, ¿dónde muchísimo. Te pueden encontrar? ¿Cómo te publicitas tú mismo, tu empresa? Ahorita, bueno, como recién estamos constituidos, tenemos una web, se llama good.pe, good.pe, corto. Ahí pueden encontrar los trabajos que nosotros hacemos, las marcas con que trabajamos y un formulario de contacto, ¿no? Si quieren escribirnos, por ahí estamos. Ajá. Perfecto. Perdóname, ¿qué quiere decir good? Good es bueno. De hecho, es un concepto súper positivo, pero queríamos que sea ligeramente serio. Ajá. Entonces, nos quedamos con ese, ¿no? Algo que sea corto, que sea recordable. Claro. Definitivamente, perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés, una vez más, muy amable. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por los consejitos para los que te están escuchando. Marcar la diferencia. ¿Cómo marcar la diferencia? No hay problema. ¿Cómo hacer la diferencia? Estudiar el mercado, conocer el mercado para segmentar lo que quieres segmentar muy bien. Perfecto. Y sobre todo esa fusión, ¿no? Creativo. Y comunicador, llamémosle así, no lo llamemos negociador, comunicador. Estratega. Estratega. Me parece bien.